Hola y bienvenidos fans de Epic Games, soy Beto, estamos aquí en Void Stranger con una guía para la long run. ¿Qué es esto? Esto es una cosa que me he escrito yo con todo lo que había en mi libreta. Entonces, a partir de ahora, mi libreta va a convertirse en... O sea, no mi libreta se va a convertirse en esta cosa porque voy a seguir usando la libreta, pero vamos a ir haciendo cosas, ¿vale? La long run va a ser muy lenta, vamos a ir muy despacito. Entonces, nivel por nivel, vamos a ir analizando cada nivel, vamos a ir muy lento, vamos a apuntar todo lo que hay que apuntar, vamos a apuntar todo el texto, vamos a hablar con todas las piedras. Entonces, esta long run va a ser larga, por supuesto, extensa. Pero es lo que nos queda para entender del todo cómo funciona el vacío. Entonces, ¿qué tengo? Primero tengo esto para tener los nombres de los bichos. Un poco un loguito. Señores del vacío, todo lo que sabemos de cada uno de los del vacío y quién es cada uno de ellos. ¿Vale? Sabemos que B de Kraven 5884 es este bicho. Eus debe ser la serpiente. Mon era este bicho. Tan no sabemos quién es. Leb no sabemos quién es. Zeev no sabemos quién es. Bueno, perdón, Zeev es Lucifer, que no sabemos nada más que fue creada por Ad. Y Gor es la cabeza. No están ordenadas, por lo que veo. Lo cual es un problema. Pero bueno, lo iremos viendo. Creo que zona por zona. A lo mejor hago dos páginas de los señores del vacío, ¿eh? Que haya dos páginas distintas. Y así lo ordenamos mejor. Pero bueno, va a ser una long run, va a ser una run muy lenta, muy despacito. Así que vamos allá, empezamos. Hay que apuntar muchas cosas, hay que sacar muchas teorías, hay que pensar en dónde podemos ir que no hayamos ido ya. Y vamos a pasar por por todas las marcas, por todos los cravings, vamos a bajar a todos los. Vamos a bajar a todos los. Oh, vale. Termina con esto. Qué bonito. Vale. ¿Quieres cambiar settings? Dijimos que no. Estoy listo. Sí. Ya me dice que marque mi. ¡Oh! Thief. Special Brand. Vale. Ah, la brand de Thief. Para jugar con. How to use draw special brand twice. Vale. Vale, ya podemos hacer todas las de. Vale, no vamos a hacer el Locust Infinite todavía. Tampoco hay que hacer a Lily. Realmente solo hay que hacer esto, 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 esto. Esto, 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 esto. Vale, que esta es la del conocimiento. Vamos a volver a darle. Vas a jugar con Lily, no, con Gray. Hay que jugar con Gray. Vale. La brand del conocimiento. Ahora son las alas. No me he pedido que coloque mi brand. Supongo que eso vendrá luego. Las alas. Me lo he ido aprendiendo con el tiempo. Ta 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 ta. Uy, ahí. Vale, alas las tenemos. El infinito no, ya hemos dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 10, 11. Y la. No, esto no está bien. Esto es así. Ahí está, la espada. 1, 2, pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Sí, pum, 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 pum. Vale, entonces no necesitamos infinitos locus de momento, porque queremos seguir jugando con el Locus Warp. No necesitamos a Lily, no necesitamos a Thief. Vale, pues. Ah, Engrave Your Brand. Vale, ahora hay que hacer la mía. ¿Cuál quiero que sea mi brand? ¿Puedo dejar sin brand? This can't be it. ¿Puedo dejar sin brand? Claro, pero no hay ningún nivel donde podamos estar completamente vacíos. ¿Verdad? No que yo sepa. Vamos a dejarlo así. Oh, vale. There's always something. ¡Ay! ¡Oh, me ha jodido los otros! ¿Y si hago así? Ah, no, vale. Me ha jodido los otros. Ah, pero puedo hacerlo vacío si no. Puedo dejarlo vacío si no. Si no lo. Si no hago nada. Hostia, me ha borrado los otros. Qué puta pereza. There's always something. Se pensé, me ha borrado lo demás. Qué palo. Se puede dejar vacía la brand. Eso es curioso.
Y ahora la espada. Me fijo para que tengas que hacerlo dos veces, eso sí. Pero bueno, long run. O sea que... Slow run, en realidad. Uy. Ahí. Vale, entonces hay que dejar una Bran. Vale, Your Bran te dejaba en principio en el... En el útero. O sea, voy a hacer la L esta, por ejemplo, otra vez. Y ya está. Porque no quiero bajar al útero porque el útero te reinicia el nivel. Te reinicia el juego. Entonces, yo qué sé. Creo que lo vamos a dejar así. Y ya está, ¿no? No lo sé. No sé cuál puede ser mi Bran. No sé si quiero bajar al útero, así que lo vamos a dejar así. Buena suerte. Vale, en teoría no... Vale, este es el principio que ya vimos. Como salía esa luz. Que impactaba en la tierra, que es la tierra. Y salía esta marga que no sabemos exactamente cuál es. Porque esta doble E no es la marca de ninguno. No sé si es la marca de mejor de Dis, de Lord Dis. Vale, Grey. Podría ser que fuera Dis, porque Dis no tiene. Dis no tiene Brand. Bueno, Brand. Dis no es uno de los demonios, es algún ser superior. Vale, hay una pregunta. ¿El juego recuerda que Mon ha muerto? Porque si eso es así, no debería aparecer el vendedor. Vamos a pillar al vendedor. Que es pillando tres movidas. Vale. Ok, vamos a ver. Vale, la primera movida de estas. Para hacer esto tengo que hacer que esto aplazarlo un segundo, darle ahí y recortar, vale, para ir recortando los murales. Copiamos, nos vamos al Word y vamos a venir con murales. Vale, primer mural. Vamos a copiarlo con esta font, por ejemplo. Uy. Se ve ahí como... Ahí, vale. Piso 001. Abre en... no sabemos aún cuál. Vale. Y lo tenemos ahí. Y debajo pone lo que me diga. A ver, vamos a verlo. ¿Qué dice? Se lee Only a memory remains. Vale, vamos a dejarlo ahí. Only a memory remains. Vale. En principio, si hago así, se está viendo el juego ahora. Vale, ahora no, ahora se está viendo el juego. Vale, puedo tener abierto el Word y abierto el juego. Y en principio se ve el juego. Vale. Siempre he sido capaz de leer esto. Vale, sí, se está leyendo todo bien. Vale. No puedo usar la espada ni nada. Entonces el nivel 001. Hay que bajar al 000 también. Vale, este en principio es Ad. En principio este tío es Ad. Podemos poner murales y podemos poner... De hecho, podemos hacer Señores del Vacío. Vamos a hacer dos páginas de Señores del Vacío. De hecho, para hacerlo mejor, vamos a hacer esto ahí y Señores del Vacío en esta página para poder verlo visualmente mejor. Entonces, este es Ad, en principio. Entonces, voy a sacar una captura de pantalla de Ad. Vale, entonces, venimos aquí. En principio se está viendo... no se ve el Word. ¿Por qué no se ve el Word?
Ah, porque el Void Stranger está por encima. Ah, vale, entonces tengo que cerrar el Word para que se vea el. Vale, bueno. Entonces no podemos ver el Word y el Void a la vez. No veréis el Word entonces. Bueno, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Tenemos aquí a Lord Add. Vamos a poner las imágenes estas más grandes, más visibles, ahora que tenemos un poco más de espacio. Así, ¿vale? Lord Add, The Beginning. No hace falta que subamos la font. Vale, pues tenemos a Lord Add, el primero. Vamos a hacerlo ahí un poco el tamaño este y este hacerlo más o menos que ocupe lo mismo. Por hacer bonito, ¿eh? Luego debajo vendrá el Lord B y tal. Vamos a optimizar un poco de espacio para que nos quepan todos los señores también y no tengamos que hacer 80 hojas. Pero vale, Lord Ad. The Beginning. Abaddon. Destrucción. Color gris. Esta es su brand. Que es la brand del principio. La brand del nivel. La brand de cada uno es la brand del nivel. Esta brand no implica. No significa nada al principio del juego. Aunque no hemos probado a marcar las brands de esta gente. Podríamos marcar las brands de estos al principio. En el principio del juego. Porque Eus se parece a la del este, pero no es exactamente. No hemos probado. Eso es algo que podemos probar. Probar a marcar estas brands al principio del. Bueno, pero creo que no ocurre nada porque ya hice la de. Ya hice esta. Vale. Entonces, de este, pues. Vale, porque ya no me hablaron que este era el cetro de Lord Ad. Vale, hay que cerrar el Word ahora. Vale, lo del Word va a ser un poco lío, pero bueno. Está hecho por una buena causa. He conseguido un bastón. Simplemente mantelo te hace sentir tal. Algo está mal. Baja un poco el volumen. Vale, entonces, sabemos que el bastón es. ¿Es el de Lord Ad? ¿O es el. O el es Lord Ad? Porque hemos visto que se ha. Tres golpes. Vale, hemos visto que se ha desaparecido la estatua. Vale. Oh, ya lo has resuelto. Supongo que no se me necesita. Ah, vale, hemos resuelto entonces antes de hablar con la piedra. Vale. Vale, esta piedra simplemente decía esto. Ah, pues sí que está el vendedor. Sí que está Mon entonces. Pensaba que no estaría. Hace mucho tiempo, estos que salones estaban gobernados por los señores del vacío. Su lord fue Lord A del principio. No me preguntes cómo lo sé. Extranjero, extraño, extraño. ¿Son esos locos en tu bolsillo o siempre estás contento por verme? ¿Qué para un trade? Vale. Mira, esto si lo vemos. Este ya lo tenemos. Ah, vamos a hacerlo así. Vale, este ya lo tenemos. Porque era Caminos Secretos del Vendedor. Tengo aquí puesto el primero, séptima sala, un paso más allá de la salida. Intenta llevártela y está ya. Ya sabemos. Entonces hay que ir al pasillo 7. Al nivel 7. Para resolver esto y bajar. Pues esto es un atajo y no sé si quiero atajos. Atajos no quiero, quiero. Bueno, al menos los que no he resuelto aún. Vale, no lo vamos a hacer. Vamos a pillar una más. Creo que no tiene sentido matar a este tío. No, porque más adelante a lo mejor sí que le quiero. Vale. Nivel 5. Espera, ¿cómo que 5? Primer nivel arriba del todo. Segundo nivel, el tal. Tercer nivel, vale. Cuarto nivel, vale. Sí, está bien, es correcto. Vale, me he vuelto loco por un momento. Vale, esto como funciona en todos. Vamos a ir pillándolos todos. Y así, eventualmente podemos utilizar un warp. Si hace falta. Vale, este nivel no parece tener nada más. Este tampoco parece tener nada más. Estar muy atento de si algún nivel tiene algo raro que no haya visto y que me mato. Vale, la idea es no morir, ¿eh? En ningún momento. No, no debería morir, pero bueno. Vale, 5, 6, 7. Vale, este es el nivel donde puedes llevarte la salida y caer al otro lado y hacer un atajo. Maldiciones. ¿Qué ha pasado a mi cara? Vale, hay que hablar con todas las piedras también, ¿eh?
porque tenía que terminar así. Vamos a caer aquí. Nivel 8. Todo desaparece. Ham. Maldiciones. Vale, cuidado que aquí puedo hacerme un soft lock. La idea es no hacerlo. Vale, no puedo, se puede hacer así. Listo. Cualquier. ¿Te arrepientes de algo? ¿Qué estás haciendo? No puedo llorar. Por favor, para. Nada, nada. Nivel 8, nivel 9. ¿Dónde estoy? No hay nada. Todo desaparece. Vamos a quitar las piedras que no. ¿Dónde ha ido mi gato? Gato. Me odio. ¿Quién eres tú? ¿Alguien sabe mi nombre? Me odio. Mario 10. Tengo 4, 7, 0, 0, 4, 0. Ah, está contando, ¿no? Simplemente es que estaba contando. No recuerdo cómo se llegaba a este cofre. Ahí que es. Como supongo que lo. Ah, no, vale, no. Ah, sí, sí. Lo he jodido. Vale, no pasa nada. No es tampoco relevante pillarlo todo. Vale, nivel 11. Bajo la orden del Lord Ad, los pecadores fueron enviados a estas profundidades por toda la eternidad. Por ese propósito que puedo decir, vale. Esto lo podemos poner en el lore del Lord Ad. Vale. Bajo la orden de Lord Ad, los pecadores fueron enviados al vacío a sufrir eternamente. Tiene sentido teniendo en cuenta que el vacío es el infierno, ¿no? Vale, nivel 12 debe ser. Vamos a pillar 3 más. Uy, mierda. Power, tío. Se me va. Nivel 13. Vale, no hay nada aquí interesante. Nivel 14. Ay. Vale, vámonos. 15. No todos los señores del vacío se vieron ojo a ojo. Un día una gran batalla ocurrió entre dos facciones, entre los señores. Como los agentes se volvieron unos contra otros, el vacío empezó a desestabilizarse. Vale, eso lo sabíamos, pero no lo habíamos llegado a averiguar. Puedo apuntar esto aquí. Pues que esto es como es lore así raro de Thief. Hubo una guerra entre dos facciones de los señores. El vacío empezó a desestabilizarse. Vale. Fuera el Word. El Void. Vale, a ver qué dice esta piedra. La batalla entre los señores del vacío estuvo por años hasta que solo 3 señores fueron intactos. Ad y 2 de sus seguidores. Vale. Espera, abro el Word. Tras la batalla, solamente Ad y 2 de sus seguidores quedaron intactos. Entiendo que son B y Thief, ¿no? Porque son los únicos que hemos visto que están intactos. Pues he dicho intactos, ¿verdad?
intactos. Claro, intactos no implica necesariamente que estén... Entonces eso sí, quedaron intactos. Intactos no significa que quedaran vivos, sino que quedaron sin heridas. La batalla duró años, por eso sí. Ahí. Vale. Vale, 17. Piso que fuera el Word, piso 18. Vale. Estatua de Beam. Aquí el Locust. No le vamos a dar. Mientras la batalla había finalmente terminado, algo extraño apareció. Mientras los... el vacío aún estaba en el bando, Ad se fue. Vale, esto lo sabíamos. A pesar de que la batalla había terminado, algo pasó. Cuando el vacío estaba tal, Ad se fue. Vale, esto lo tenemos aquí ya. Esta batalla solamente se fue del vacío. Vale, sabemos que Ad se marchó del vacío. Vale, piso 20. Aquí hubo una vez una cosa que la ignoré. Pero bueno, vámonos. Piso 21, piso 22. ¿Qué estás comiendo, querida? ¿Estás ahí? Mis amados no se mueven. ¡Ay, claro! Me ha mordido. Oh, bueno, una hemos perdido una langosta. Vamos a empujar por aquí. Bueno, y fuera mierdas. Vale, 23, la brandead. Vamos a bajar. Vale, aquí hay que poner que esto ocurre en el... Abren 023. Vale, se encuentran... se encuentra... La piedra de la memoria y la carta. Está vacío. Espera, hay una nota dentro. Está escrito en un lenguaje que puedes leer. Se lee. Mi recuerdo de ti. Con esto deberías ser capaz de oír algo de los caídos. Todos aquí están a quien deben de estar. Y si alguien que te incluye a ti, hermana, está leyendo esto, Scram. Scram era como vete a la mierda, ¿no? B. Vale, pregunta. Porque sabemos que las reglas de este juego funcionan siempre. Entonces, si yo impacto 6 veces en un cofre todas las estas de Ad desaparecerán. Porque estas son las de Ad. Estas son las de Ad. O sea, golpeando en un cofre 6 veces las de Ad desaparecen. Vale, porque no sabemos cómo... No hemos visto más de Ad, creo. Vale, estoy pensando si puedo hacer alguna guarradita por aquí, pero... Oh, sí, sí puedo. O sea, golpeando un cofre 6 veces... Las de Ad desaparecen. 6 segundos después. Vale, yo creo que eso se puede usar seguro. Más adelante. Porque eso es un conocimiento que no tiene que valer solo para aquí. Todo vale en todos los... Entonces, un cofre vacío golpeado 6 veces rompe las marcas de Ad. Vale. Vamos a apuntar esto aquí. La roca de Ad. Golpear un cofre vacío 6 veces rompe la estatua de Ad. Vale, no sabemos si es golpear un cofre vacío de 6 veces o algo que suene o algo así, no lo sabemos, pero bueno. Vale, un momento. Cámbiala a lo que dice. Así que lo has hecho, gracias por tu confianza. Bueno, buena suerte.
Las piedras cambian de... lo que dicen si haces lo que te dicen. Vale. Así que puedes oírme. No todo el mundo aquí es de su edad, tal. Las... vale. Las que estamos solitarias somos bastante de... O sea, vale, aquí te dice que solamente las que están solitarias, las que están individuales, son las que merece la pena escuchar. Las que son un montón no merece la pena. Vale, me faltan cristales aún de la de memoria, o sea, de recuerdo. Pero serán niveles más avanzados. Oh. Don't. Por favor, no me mates. No eres una de esas cosas, ¿no? Shush. Me has asustado. Justo ahí, ¿sabes? La mujer asustada parece haber ganado su compostura. Le preguntas qué está haciendo aquí. Se iba a preguntarte exactamente lo mismo. Honestamente, no puedo recordar cómo terminé este lugar. ¿Qué estaba haciendo? La hermana Balbuster me va a despellejar viva si no aparezco pronto. Es una molestia. ¿No sabes una manera de salir? Le dices que la única opción es seguir avanzando. Ah, pensé... a morir del bicho me va a matar, ¿eh? No tengo manera de salvarme de él. ¿Por qué no me dejas así? Especialmente con esas cosas moviéndose alrededor. Las has visto también, ¿no? O me estoy volviendo loca. Espera. Creo que, te recuerdo ahora. Estaba trabajando en el jardín cuando... caí en ese extraño agujero. Estoy seguro que no estaba ahí antes. Los filos fueron difíciles de limpiar. Como si hubiera aparecido de la nada. Tengo que ver que me he caído y me he golpeado mi cabeza en algún lado. ¿Es esto un sueño? Vale, parece que está perdiendo sus pensamientos. ¡Ey! ¿Crees en...? Hermana Balbuster siempre... no para nunca de hablar sobre esas cosas. Tienes que... tienes que estar arrepentida. Solo entonces tal te salvará. A pesar de lo cómo se me ve, nunca he creído en ello. ¿Con tal ser fiel a Dios? Seguro que he hecho un par de errores en mi vida, pero parece muy inconveniente, ¿no crees? Simplemente cree en esto y... bueno, vas a decir que es Dios. Simplemente cree en Dios y al final todo estará bien. Como si alguien viniera a darte el camino fácil. ¿De qué estoy hablando siquiera? Olvídalo. Necesito prepararme por... bueno, no sé qué. Si has encontrado la salida, déjamelo saber, por favor. Vale, voy a hablar un par de veces más. Vale, me voy a matar y creo que ya no va a estar ahí, ¿verdad? ¿Ves? Efectivamente. A lo mejor la primera vez se murió, ¿eh? Vale. O sea, el dominio de Lord Ad va desde el 1 hasta el 28. 028. Desde el 001 hasta el 0028. Vale, el árbol está vivo. Vale, tiene sentido pillar... vale, podemos pillar Locust. Vamos a ponernos... ¡ojo! Espérate un momento. Si hago esto me muero. No. Pero podemos ponernos 28 de vida. Aunque da igual porque todos los monstruos te quitan 9. Espera. Wait. Wait. Tengo 22.807 de vida. Vamos a comprobarlo. No, me he bajado a 7. Vale, no tiene sentido golpear. Vamos a poner 28 locust. Perder 1, 27. Que a lo mejor sí que puedo tener tanta vida. Pero me quedo sin locust, ¿verdad? Lo que no puedes pasar de nivel sin un nivel aquí puesto. Vale. ¿Qué pasa si descanso aquí? Vamos a ver la misma, lo mismo que vimos en aquel momento. Supongo que sí. O sea, las mismas cinemáticas de la princesa. Eso no cambia. Si eso no cambia, a lo mejor no interesa dormir en estas cosas.
Sí, esto no parece cambiar. Porque este es el combate contra la princesa. Sí, no, no parece que esto cambie, es la misma historia. Es la misma. Podemos despertar, ¿verdad? Sí, podemos pasar de esto y ya está. Porque es la, porque será la misma, entonces. Sí, podemos pasar y ya está. Me pongo 27 de vida. Todavía no tengo Locust. Puedo tener 7. Esto funciona así. Sí, 27 de vida. No vale para mucho en realidad. Bueno, si me hubiera quedado a 0 Locust, podría tener lo de 2707, ¿no? Y haber sobrevivido a hostias de 999. El mural está muy dañado. Puedes ver apenas los esto. Se ve. M. Mioens. Vale, vamos a hacer el segundo mural. Esto así. Copiar. Abrimos el Word. Uy, no cabe uno, no caben dos por zona. Bueno, sí. El Word va un poco lento. Me flipa que Word vaya lento, pero vale. Pues hacerlo más bajito. Vale, quepa más. Ahí. Segundo mural. Piso 29. No sabemos dónde abre. Mioens. No sé qué es. No sabemos aún qué hay aquí. Si lo rompemos, hay una pantalla. Vale. Pantalla apagada, claro. Se hace esto más pequeño aún. No hace falta que sea tan grande. Mientras se entienda. Vale. Este de 29 en mi. O sea, si voy a mi tal. Pues no lo tengo, el mural de 29. ¿O sí? Sí, es la cola. El mural de 29 es la cola. Vale, tenemos la resolución, la tengo. De hecho, creo que la copié. O sea que. Porque creo que se la copié a Ralph. Entonces, dame un segundo y la pongo. Ralph. 1 second, please. Ahí está. Sí, la copié, sí. Copiar imagen, vamos a ponerla aquí. Y esto hacemos más pequeño, aunque solo haya dos. Ahí, ahí. Vale. Y así sabemos lo que hay. Vale, fuera Word, esto dentro. Vale. Vale. 29. Eus. Si golpeo 6 veces, esto se rompe. Porque mira, es la de Ad. Paso 6 segundos. Seis.
Es lo mismo, es la misma conversación. Mi nombre es Tail. Vale, en la... Entonces este es el dominio de Eus. Claro, el segundo dominio es Eus. No, pero de 85. ¿Quién es de 29A? ¿Quién es el señor del vacío del...? Hay alguien que va del 29 al no sé qué. Claro, pero esta es la de... Esta es Tail, esta es Cola. Eus no es... Eus no es... Entonces la serpiente, creía que sí. No sé, habrá que ver de quién es este dominio, entonces. Uy, perdón, el Word. Ay. Aquí es donde dice que son huevos. Son pecadores. Vamos, caminos de salida. Solo lo ves, dice, solo los remaining boilers sabes cómo llegar a ellos, porque Mon era uno de los señores del vacío. No soy un señor. Ella dice que no es un señor. Pero en realidad no, ¿no? Vale. Sí, cuéntame. La historia de Tail. Cuando el boido está en el vacío, cuando los ocho señores del vacío aún se encontraban en estos casillos, uno de ellos, llamado Eus. Ah, vale, pues sí, sí que es el reino de Eus, entonces. Eus. Pues sí, 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 sí. Este es Eus. Uno de ellos, Eus, gobernó por este reino en particular. Se asignó como el guardián y juez de las almas perdidas que llevaban aquí. Guardián y juez de las almas perdidas del lugar. Vamos a quitar esto porque de momento no sabemos que Eus no es nada. Ningún alma podía... Uy, joder, el Word, tío. Tengo que cerrar cada vez. Ningún alma podía pasar su juicio sin ningún pecado. Quedaba sin castigo. Ese es el juez. Eus es el juez. Podría ser que Eus fuera el juez. Pero vigilante y riguroso como fue, Eus estaba fascinado por el pecado. Uy, 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 uy. Eus estaba fascinado por el pecado. Esta fascinación creció y creció hasta que Eus hizo lo impensable y pecó. Vale. Eus. Eus hizo lo impensable y pecó él mismo. No se sabe qué hizo. De Eus podemos poner esto. Esa serpiente, qué raro que sea la serpiente, ¿no? Bueno, la serpiente por bíblico. Cuando los otros señores aprendieron de su transgresión, sus rangos se dividieron. Algunos de ellos defendieron a Eus, algunos lo repudiaron. ¡Ah! Para pecar. Cuando los otros
se enteraron, se dividieron en dos bandos. Pronto la pelea se volvió en pelea, esas peleas se volvieron en batallas viciosas. Al final, Eus fue devorado, así que nada quedó. Eus fue devorado. Eus fue devorado y no quedó nada. Fue el origen de la guerra. Yo creo que me está mintiendo y que ella es Eus, ¿eh? Bueno, una parte de Eus consiguió apartarse. Permaneció en silencio, consumiendo todas esas almas que se acercaban. Solo sabía dolor y hambre. Pero cuando empezó a curarse, empezó a pensar. Empezó a... Vale, o sea, una parte de Eus. Eus quedó fraccionado. Y con el tiempo empezó a pensar en las almas perdidas. Ay. Lo peor del Longblaze, tiene que cerrar el World cada vez. Las almas las saciarían porque fue incapaz de abandonar estos. Porque se había dejado vivir. Eventualmente aceptó su existencia podrida, sabiendo que ninguna de sus preguntas alguna vez sería respondida. Así es como como llegué a ser. Gracias. Ha sido mucho tiempo de que... Ella es... Vale. Se convirtió en Tail. Entonces, Tail no es exactamente Eus. Claro, es Lord Eus el segundo traidor. ¿Pero por qué el segundo? ¿Por qué el segundo? Vale, no tiene estatua. Lo tiene... Esto, tiene a Tail. Los que no tienen estatua es porque en realidad están vivos todavía. O sea, están muertos. No lo sé, pero bueno, tenemos a Tail. Vale. Es una broma. Sabéis fatal. Debes probablemente seguir moviéndote si deseas terminar lo que estás buscando. Cuando este reino ha sido... No dejaré... No bajes tu guardia, los señores del vacío son una cosa, pero no todas las almas perdidas son tan amables como tú. Vale, y si... Estoy pensando, ¿y si me llevo la salida y hago ahora esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que tiene que ser un cofre, ¿no? Es que está ahí la de Adi y eso es lo que se rompe para poder llegar a la cola y cortarla. Pero no sé cómo. No sé. Lo podría mirar o puedo intentar averiguarlo por mi propia cuenta. Pero bueno, de momento lo de Ad sabemos que no es simplemente golpeándole a él. Vale, 31. No hace falta hacer la cola. 31 nada. 32. No, son 3 que... Hostia, no me va a contar, ¿verdad? ¿O sí? No. Tiene que ser una cantidad exacta. Hostia, lo he estropeado. Mejor lo he estropeado, bueno, da igual. Bueno, tiene que ser 3 exactas. Tengo que seguir mentalmente el nivel en el que estoy. No me vaya a perder. Vale, todas estas están muy conjuntas. No dirán nada interesante.
Las que dan sabiduría son las que están abandonadas, o sea que. ¡Ay, no! Pues se la cago. No estamos viendo piedras, ¿eh? Para hablar con ellas. ¡Ay, no! Cagué. ¡Ay, me ha bajado a 7 de vida! ¡Qué caca! En serio, yo pensé que te recordaría el 27. Vale, nada por ahí. Vamos a pasar. Ese es el dominio del primer señor traidor. Vale, entonces el primero no es... El primero es Eus. El primer. Lord Eus, el primer traidor. Aquel que... confió Lordad como su aliado más de confianza. El guardián de mayor confianza de Ad. Vale, pues hay que matar a Eus. Porque Eus es uno de los traidores. Que su nombre nunca suene en estos... En este tal otra vez. Uy, bueno. ¡Oh! Este no lo habíamos pillado, ¿verdad? No, 44 hay que tener 21. ¡Oh! ¡Shit! ¡Snap! Mira, lo tenemos. ¿Se las damos todas? Sí, se las vamos a dar, sí. Podemos hacer el... Podemos cambiar, intercambiarnos todo el rato. No. Sí. Me alegro de verte una vez más, extranjero. La última vez me dejaste un apuro, pero mi trato continúa. Todos tus locos por una pista. Si no estás contento con ello, me voy. ¿Qué hay de ello, extranjero? Venga, se lo das. Sí. Ok, aquí viene. 3 liches roam, 1 completely out of reach. Vale, 3... 3 liches caminan, uno completamente fuera de... Espera que lo escriba, si no es que se me va a ir. 3 liches se mueven, uno fuera de alcance. Cae tras el cofre. Vale, ya está, eso es todo. Un piso donde haya 3 liches... Vale. No me sirve ir por aquí. Joder, la voy a cagar. Vale. 45. Hostia, que no tenía... ¡No! Que no tenía... ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Claro que acaba de perder todas. Me cago en la leche. ¡Oh! Sí, qué cagada.
No, me quiero rendir. No quiero entrar en vacío. Quiero llegar abajo con el modo... con el, o sea, uy, he abierto otro juego. Espera, que se va a abrir el Messenger. He abierto el Messenger sin querer. Lo tengo el acceso directo justo al lado. Espérate, ya está cerrado. ¡Ay, qué asco voy a tener que volver a...! Uy, nada, un logro. ¡Oh, qué asco voy a tener que...! ¡Oh, pillar todas las brands otra vez! Bueno. ¡Yay! Cagada. Well, fuck me. Oh. Y volver a bajar, tío. Y volver a bajar. Eso sí que es lo peor. No perdona, no. No. ¡Qué palo, tío! Uf. Pero bueno, es culpa mía. Vamos a skipear. Me ha vuelto a dar el logro te lo quita y te lo da cada vez. El logro te lo quita y te lo da cada vez, ¿eh? Hoy lo veo. No vas a pillar las Locust. Porque da igual. Pero como se lo está haciendo por lo de los liches, me cuesta haberlo visto. O sea que a lo mejor. O sea, me consta. Me parece haberlo visto. Vas a pasar de. Vas a pasar de estos. Porque en principio. Me da igual. Quizá puedo bajar ahí. A ver a dónde me lleva esto. A lo mejor esto me baja bastantes pisos. Y hay un texto de estos. Que tampoco... Esto es lo que no... Vale, esto hay que resolverlo. Esto hay que resolverlo ahora en el Paint. Vale. Claro, ese es el problema. Que saca la captura en el momento que no toca. Ahí está. La tengo. Vale. Vamos a ponerle un paint. Vale, ¿qué queda? El 1 y el 3 y el 1. Vale, voy a ir el paint también a ventana. Paint. El paint, vale. El, ¿qué es lo que brilla entonces? El 1, el 3 y el 1. O sea, parpadean. El 1, el 3 y el 1. Vale, esto. Y hay un cristal. Yo creo que esto es como cristales secretos, ¿verdad? En una sala que sea así. Tiene que haber una manera. ¿Este lo había resuelto ya o no? No, este no. Oh, sí. No. No lo había resuelto, ¿no? Vale. Habría que pintar de gris.
Los que no. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, es que esto es. Es que esto no es fácil, ¿eh? Esta puta mierda. O sea, esto entiendo que es. O sea, aquí hay 0. Entonces, uy, perdón. Ninguno de estos es. Nada de esto. Luego tiene que haber 3 seguidos, luego 2 y luego 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veis que hay 6? ¿Cómo pinto? ¿Sabes? ¿Cómo pinto? Esto es un 8, esto es un 0, esto es un 8, ¿verdad? Esto es un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1. Vale, este tiene que estar bien. Vamos a pintar de verdes los que ya tenemos claros. Esto tiene que ser así. Vale, esto tiene que ser así, porque tiene que ser 8, 1, 2, 3. Esto es 0, entonces aquí tiene que haber 0. Aquí 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espacio 1. Entonces esto tiene que ser así. Siendo esto así. O sea, sabemos que este es sí o sí. Mira, aquí sabemos que hay un 1 y un 2. Entonces siendo este así. Este tiene que ser. No, no, 1. Ah, no, no, porque podría ser al revés. Podría ser al revés. Podría ser al revés. Siete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espacio 1. Este podría ser. Este no lo podemos completar aún. Podría ser aquí, puede haber un hueco aquí. Ah, pero aquí no puede haber un hueco. 1, 2, 3, 4, 5. El hueco tiene que estar aquí o aquí. Entonces aquí no puede haber un hueco. Aquí no puede haber un hueco. 1, 2, 3, 4, 5. Si estos están completos, el hueco está aquí. Ostras, no lo sé. Me están llamando. Luego lo sigo pensando. Perdón, se continúa. A ver si puedo resolver esto. ¿Qué se está oyendo de fondo? Se está oyendo algo en el escritorio, pero no sé el qué. Poner el escritorio se está oyendo algo, pero no es la música del juego, ¿no? Ah, vale, sí que hay como un retumbar del juego. Vale. A ver, estamos con esto. A ver, vamos a ir línea por línea, porque hay que hacer cálculos y numeritos. Entonces, a ver, 7 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hay espacios para hacer un 1. Pero claro, es que hay espacios. Mira, un 2, 3, espacio, un 2. Vale, un 2, 3, espacio, un 2. Esto tiene que ser así, sí o sí. Para que haya 3, 1, 2, 3, espacio, 1, 2. Entonces ahora, sabiendo que este tiene que estar sí o sí, ¿vale? Los que estén en verde los podemos pintar también, así sabemos que tienen que ser sí o sí. 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, sabiendo esto, 7, 1. Entonces podemos hacer, claro, ahora aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espacio, 1. Vale, 1, 2. Uy, opa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, espacio 1. ¿Vale? Aquí solo tenemos 1. Entonces, como este tiene que estar sí o sí, aquí va gris, 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 gris. 3, 1. Entonces, este es el 1. Esto voy a pintar como de naranja para indicar que estaba todavía brillante. Este era el brillante. ¿Vale? Aquí, este, el 1 lo tenemos. Aquí, 3. Aquí el 1 lo tenemos también. Entonces, el 1 lo pintamos de verde. Falta el 2 y el 3. 3 y 3. Vale, 7 y 1. Hecho. 5. 1, 2. Ah, no puede ser esto. Porque aquí solo hay un 5. 1, 2, 3, 4, 5. No puede ser esto, entonces. Entonces no puede haber 3 y 2. 1, 2, 3, espacio y 1, 2. Esto no puede ser. Porque si no sería 5 y 1. Y este de hecho es 7 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espacio. No, algo hemos hecho mal aquí. Vamos a echar para atrás. No se puede tirar más para atrás. Algo hemos hecho mal aquí. Vamos a echar para atrás. Vamos a echar para atrás. Joder. Vale, el 0 está claro. 8-1.
8-1 tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espacio 1. Eso está claro. En verde. ¡Ay, joder! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espacio 1. Aquí tienes 3 y 2. 1, 2, 3. Claro, es que con 3 y 2 o puedes hacer 1, 2 y 3, espacio 1, 2. 1, 2, 3. Espacio 1, 2. Eso tiene que ser así. Entonces ahora la siguiente. O sea. La siguiente que habría que resolver es esta, 5. Porque tiene que ser 5 seguidos. Entonces es 1, 2, 3, 4 y 5. Esto tiene que ser así. Claro, pero entonces este ya no puede ser. ¿Ves? No puede haber aquí 2. Esto es un lío, ¿eh? Quiero decir, tampoco sé si lo estoy haciendo bien. Quiero decir, yo entiendo que la lógica del puzzle es esa. Que es la cantidad de estos que están seguidos. O sea, entiendo que la lógica del puzzle es eso. Lo podemos buscar en... Para ver si es así, ¿no? Void Stranger Crystals. Fuck me. Es que no lo sé. A ver. Sokuban. ¿Es esto? Sokuban. No. No, 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 no. Sokuban es el nombre del juego. O sea, es el tipo de... Ah, mira, aquí. Está con What This Means. Y te enseña la imagen del craving. Vale, vale, vale. Oh, all right. Ah, pues sí que es como yo creo. O sea, sí que es lo que yo creo que es. Vale, están las soluciones. Vale, estando las soluciones sabemos que hay que hacerlo bien. Vale, entonces. Vamos a repetir. Poco a poco. 8-1. O sea, 0. Aquí hay un 0. Vamos a verificar. Aquí en 0. Entonces, esto tiene que estar todo gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto tiene que estar todo gris. Aquí hay un 8, 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joder, 6, 7, 8, espacio 1. Vale, esto tiene que ser así. A ver, ¿es así? Pues mira solo eso. 8, 1. Vale, eso está bien. This is correct. Entonces esto vamos a pintar de verde. Entonces estando esto, sabemos que esto tiene que ser 1, 2, 3, espacio 1, 2. Vale, correcto. Esto tiene que ser 1, 2, 3, espacio 1, 2. Aquí tenemos 3, 1. Por lo tanto, sabemos que mínimo esta será gris. Bueno, pues eso de momento no lo vamos a hacer. Aquí tenemos 5, por lo tanto 5 verdes. 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 tienen que ser verdes. Por lo tanto, estos tienen que ser grises. Esto es naranja. A ver. Vale, no lo estamos haciendo mal. Estos tienen que ser grises. Como estos tienen que ser grises, este tiene que ser verde. Este tiene que ser gris. 1, 2, 1. Y este tiene que ser verde. Y estos tienen que ser grises. All right. Y esto entonces es verde y verde. Vale. 7 y 1. El 1 lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo quedan esto, ¿eh? 4, 5, 6, 7. Ah, pero mira, aquí ya hay cagada.
Porque esto no puede ser. No, es que este no es. Vale, es que le he cagado yo. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Vale. Es que hay uno que no era. Este no es, este está allá. Son estos 5. Entonces estos tienen que ser grises. 1, 2, 3, 4, 5. Estos dos en verde. Por lo tanto, esto en gris. 5, 1, 2, 3. 4, 5. Estos 3. Estos 3 están. Estos 3 están. 3, 2, 1, 3, 1, porque estos son grises. Vale, este es el mapa. All right. Vale. Son difíciles, pero se pueden sacar. Tiene un poco de verificación, pero bueno, me había liado yo al contar. Vale, este es el mapa. O sea, hay que encontrar un nivel que sea así. Vale, ¿y cuáles eran los? ¿Cuáles son los que están pintados en el 1 y el 3, 1? Entonces, de alguna manera. Este. Y estos están marcados de alguna manera. Y esto tiene que ver con un cristal. Vale. Pues. Vamos a copiar esto. Vamos a abrir el Word. Y lo vamos a bajar en una siguiente sección. Vamos a llamar puzzles de los atajos. Puzzles de los atajos. Y este está en el nivel... Claro, este hemos bajado desde el nivel 7. Bajando desde el nivel 7 tenemos este. All right. Vale, resuelto. Vale, este me baja hasta el 23. Que podemos volver a bajar por aquí. Es que es el cofre el que los elimina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es algo que haga el eco este, ¿no? Porque ya hemos golpeado en cosas que hacen ese sonido para que pasen cosas. Bueno, vamos a coger una. Por tener una al menos. Pues si me muero, ¿sabes? Que no estoy pillando locus y se me olvida que los locus, en realidad, sirven para corregir errores. Pues si me equivoco y me muero. Que me puedo equivocar en cualquier momento. Oh, mira, podemos salvar a la monja ahora. Lo mismo, ¿no? Pero se la podemos dejar viva ahora. Si creo que sí tengo. Vale. No puedo como dejarle un camino. No. Vale. Vale. El árbol, que me da igual. Podemos tener 28 de estas. Bueno, 27. Hace falta descansar, vámonos. O sea, ya la tenemos. Aquí estás tú otra vez. ¿Hay algo que haga sonar diferente?
Es que... Hay algo que hace sonar diferente. Pero son las tetas. Y no, y creo que no tiene nada que ver eso. Ah, no lo sé. Vale, nos estamos como en el 34, así. Bueno, tengo 27 movidas estas, no necesito pillar más locust. Tengo que estar atento a si hay algún nivel similar a ese, pero guau. Claro, tiene que, bueno, a ver, podemos mirarlo rápido porque tiene que ser similar a ese y sin que no tenga cristal. Pues entonces estos ya tengo un cristal. Pues no será. En este no tengo. No, pero no es este nivel. No se parece en nada. ¡Ah, espera! ¡Oh, mierda! Ahí había tres liches. ¡Ah, tres liches! Uno que no se puede alcanzar. Cae detrás del cofre. Era ahí. Ese era el atajo. ¡Arre Dios! ¡Ostras! Me cago en la leche. Ese era el atajo. ¿Qué nivel era? El... Jolín, el 30 y pico. Lo puedo apuntar aquí. 37, 38, 39. Voy a poner un rango. Entre 37, 38, 39. No, 39 no. 37, 38 es uno de los dos. Vale, sigo mirando la movida esta. Pero es que es un layout muy concreto. Ay, qué mal. Vale, con las rocas de aquí ya hemos hablado también, todo. Vale, contigo no tengo trato que hacer. Pues ya lo tenemos. Veintisiete. Solo me sabe a ceniza. Agua, quiero un poco de agua. Y estas no tendrán nada. Cuarenta y nueve. ¿No es este layout? No, ni de coña. Creo más fácil mirar abajo a la derecha a ver si aparecen dos, como dos huecos. Dicen que el señor de esta área fue aquel que instigó la guerra entre los señores del vacío. Lorad no quería creerlo, pero su transgresión no podía ser perdonada. Vale. Eso lo sabemos ya. Lordeus, guardián de tren, siempre pensaba, se la quiso pecar. Otros se enteraron, se dio bando, fue el origen de la guerra. Vale, esto lo sabíamos ya. Que este fue el primer señor de la. El que originó la guerra. Vale, aquí hacen las piedras. ¿Qué me está pasando? Vaya. Qué mal. No lo he pensado. Ay, me voy a matar. Por favor, para. Bueno, para ese. Vale, Labrand. A ver que la mire. Wait a second. Uy, vale. Lo tengo abierto. ¿Eso se ve el Word o no? No, ah, no se ve el Word. Está silenciado. What? Vale, era. Esto fuera. Así.
No, este no hay que quitarlo. En fact, este tampoco. Shit. He cargado uno que no me tendría que haber cargado. No. Vas a caer. Me he cargado uno que no me tendría que haber cargado. Es que esto va aquí. ¿No es así? Ah, no, cojones. Hay que quitar uno más. Se me ha olvidado. Es así, pero hay que quitar uno más. Ese de ahí, hay que quitar ese. Vale. Fuera. Ahí. Fuera. Vale. Has hecho encontrar. Me has hecho bien para encontrar tu camino hasta aquí. Averiguar lo de las grandes solo la primera parte. Piensa dónde puedes dibujarlas. Eso es así como doblegarás estos pasillos a tu voluntad. Un sello extraño. No te puedes acercar más. De pronto, oyes una voz distante. Busca lo que queda del primer señor traidor. Empuja el ídolo guardando su debilidad 23 veces. Entonces permanece, permanece y permanece. El primer sello será roto. 23 veces. Hay que volver, hay que volver. Eran 23. Eran 23. Mi amor. Amaba a Ad. Eran 23, 23 veces. Hay que volver, hay que volver, hay que volver. Hay que cortarle la cola a Tail. Hay que volver. ¡Ah! Maldita, se me ha puesto muy nervioso. Vale. Roca de Tail. Mira. Vale. Golpear la estatua 23 veces. Rompe el sello. La estatua de Ad. Poner esto así. Golpear 23 veces la estatua. Libera el camino a la cola. All right. El primer sello. Y te dice, busca los restos del traidor. No, busca los restos de Lord Ad. No, no, del traidor. Ha dicho los restos del traidor. Los restos del traidor es el cuerpo de Tail. Vale, 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 vale. Ya está. Claro, claro, porque Tail es el primer traidor. Los restos de Eus era Tail. Vale, 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 ya está. Ahí lo tienes. There it is, the solution. 23 veces. 23. Si hacía esto, el problema es que luego me voy a tener que matarme, ¿verdad? Para hablar con esta señora. ¿Qué? ¿Qué narices eres? ¿Y por qué estás
Porque estás deshaciendo mi lugar de esconderme. Como seguramente segunda estos monstruos no se encuentra. ¿Estás completamente idiota? Oh, no, 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 no. La mujer bien vestida parece muy estresada. Es lo mejor para explicar que no está en peligro inmediato. ¿Perdón? Acabo de correr de una serpiente gigante hace solo un momento. No empieces a... No debe estar teniendo those smile things. Mi disfraz está arruinado. Remarca que ese extravagante solo está en mitad del camino. No hay manera de que lo deje detrás. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta? Cuando por tus ropajes, claramente no lo sabes. En serio, ¿qué estás llevando? ¡Oh! Esta es una pesadilla. Si no puedes mostrarme una manera de salir de este sitio, dame un favor y déjame sola. Desgraciada, no necesito ninguna ayuda, piérdete. Y cómprate unas ropas nuevas mientras tanto. No parece querer hablar contigo. Espera, si luego así nos vamos a matar. Permiso. Gracias. Ah, mira, hemos llegado aquí. Guay. ¿En qué nivel está? ¿En qué nivel está la bicha? Ojo, 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 que puedo bajar al 26. Uy, 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 vamos para abajo, vamos. Llevo una hora y 20, pero vamos a resolver esto. Por 26 de estas. Está en el 30 o así, o sea que no me va a costar mucho. Vale. Tucu, 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 tucu. 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¡Oh! Nino. Get ready for a miracle. Well shit. Oh. Es B. ¡Hola! No sabía que tenías, pero... ¿Realmente has matado a esa asquerosa serpiente? ¡Qué mente tan fría! Honestamente, debería haberme ocupado de ella yo misma. No es que el blaber... No es que la cacharra esa supiera nada valioso. Así que aquella sabiduría que te haya compartido contigo, tómatela como un grano de sal. Me refiero... ¿Cómo posiblemente podrías haber entendido qué está pasando en aquel momento? Me estoy volviendo muy blanda. Ve y muérete o algo. All right. This is madness. ¿Habría que bajar el sello ahora o qué? A ver si dice algo más. En teoría se ha roto el sello. No debería costarme mucho bajar al sello. ¡Oh! Espera, vamos a bajar este atajo. Pasa que no sé si esto me impedirá después. ¿Qué es? Detrás del cofre. Ahí está. Mira, hay otro de estos. ¡Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es uno de 7. Jum, 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 jum. Clop. Abrimos Paint. Vamos a poner este justo al lado. Y así nunca los vamos a guardar luego. ¿Cuáles brillan?
El 4 y el 0. El 4 y el 0. Bueno. Esto es bastante fácil de base, parece. Bueno, parece bastante fácil porque hay un montón de ceros. Y estos son putos 4. ¿No? Claro, 4 y 5, así que no, no tiene más. Este es ridículamente fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4. Vaya. Vale. ¿Qué piso era este? ¿Dónde me he caído? Me acabo de olvidar. Vale, vamos a poner el Word por encima. Vamos a bajar hasta acá, abajo. Bajando en el nivel, no sé qué nivel es este. Desde nivel 38, ¿verdad? Era el 38. Creo. Vale. Desde nivel 38 tenemos este. Sea, la línea naranja es esta. Si es que significa eso o algo. Segundo, vamos a mejorar la imagen para seguir nuestra misma idiosincrasia. Y así nos guiamos por una misma lógica. Vale, y esto me baja hasta el. Me va a bajar muy abajo, ¿no? 53. 50, 53, 53. Pero me ha bajado una barbaridad, ¿verdad? O es. No, no, este es. Aquí es donde está la Brand. Vale. Este es el 53, que es donde se baja al mural. Ah, no. Ah, vale, sí, hablé en 53. Vale. Sí. 21, 23, 29, 53. Vale. Ah, vale, no se ha visto el World. No pasa nada. Let's do this again. Escogiendo este. Espera, que si no lo veo, no me acuerdo. Es así. Cogemos este. Y es así. Vale. ¡Oh, se ha roto el sello! Vale. Eso me hace pensar. Solo hemos visto uno de estos sellos. ¿No son los sellos iguales a los que había en lo alto del. En el número 0? El 0 no tenía como. Ojo, ojo, ojo. ¿Podemos bajar al 0? Vamos al 0. Tengo que morirme. Bueno, no, espera. Vamos a hacerlo porque tengo 7 de vida. Vamos al nivel 0. Porque el nivel. Porque la cosa que había allí tenía como sellos. Pero tenía 4 4 o 5 sellos. Es Ad el que hay arriba del todo, entonces. Vale, una más. Ahora, cuidado, no me vaya a caer. Hay 2 sellos más. ¿Pero este quién es? ¿Cuándo he roto un sello? Hay un sello que no sé cuándo lo he roto. ¡Ah! Un momento. ¿Mon no tenía un papelito en la cabeza? Oh, puede ser. Es uno de los sellos.
Oh, shit. Vale. Anda, fíjate. Había un cristal aquí. O sea, no era un golpe, era un cristal, efectivamente. Lo pensé. Vale, lo vamos a dejar aquí, creo yo. Este episodio sí que va a acabar aquí. ¿Cómo vamos de memories? 5. Necesito 24. No, para el último, que estaba 24. Back. ¿Cómo que back? Ah, no, este cuesta 1. Ah, y son ellas. Ah, vale. Qué guay. Pero este cuesta 20. Oh, hostia, pues sí que hay, sí. Vale. Pues vamos a dejarlo aquí y seguiremos nuestro avance. Se puede bajar bastante rápido, en realidad. Ahora que sabemos cuáles son los atajitos. Cuando sabes cuáles son los atajos, vas dando saltos grandotes, en realidad. Porque estos también... Uy. Un momento, tengo una curiosidad. Vale, no. Voy a decir, a ver si hay un cristal debajo de la piedra. Golpear 23 veces la cabeza de Ad aquí también lo romperá. No lo sé. Joder, creo que me ha cagado. La monja ya no está. Supongo que cuando ya has bajado una vez. Lo dejamos aquí. Voy a pillar 28 de estas. Uy, 27. Vale, vamos a dejar aquí. Y próximamente más Longplay. Vamos despacito, averiguamos mucho, adivinamos cosas, investigamos todos los niveles, todos los pisos, un punto por punto. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.